así las cosas, ¿eh? Lo que estamos escuchando en estos momentos es la versión remezclada de Hawái, canción de Maluma en colaboración con The Weeknd. Es The Weeknd, que desde su estreno el mes pasado, bueno, el mes de noviembre, de hecho, acumula más de 92 millones de vistas. Y es que este fin de semana se anunció que el colombiano de 26 años de edad se convirtió en el primer hombre en protagonizar la portada de la revista Elle en Estados Unidos para su edición de febrero. Mañana, una portada histórica. Siempre digo que la música ha salvado mi vida, salvó a mi familia. Para mí la música lo es todo. ¿Quién será? Escriban el nombre, cuestionó Nina García, editora en jefe de esta revista dirigida particularmente a mujeres, horas antes de que el propio Maluma diera a conocer la cubierta a sus casi 57 millones de seguidores en Instagram. Ahí la estamos viendo a través de Telefórmula, al pie de esta instantánea donde aparece con una cabellera verde y haciendo un guiño con el ojo. Maluma agradeció a la editorial por escogerlo como el primer hombre en ser la portada de la revista. Esto es historia. A seguir soñando, parceros, de Colombia pa'l mundo, escribió el reggaetonero. Bueno, y hablando de Maluma, este fin de semana también llamó la atención por supuestamente haberle lanzado una indirecta a Selena Gómez. Si no quieres trabajar con alguien, déjaselo saber. Hay tantas personas aún con la esperanza para que al final valga cero. Sinceridad ante todo, pidió Maluma en su perfil de Twitter. Palabras que, bueno, enseguida fueron interpretadas por muchos como un reclamo al artista estadounidense con quien se había especulado que trabajaría para su más reciente sencillo en español De Una Vez. No obstante, también hubo quienes apuntaron que en realidad pues el mensaje iba dirigido a otros intérpretes del género urbano con quienes Maluma pues no tiene una muy buena relación, no tiene química, digámoslo así, buena química. Por último, y retomando el nombre de Selena Gómez, en una entrevista con The Associated Press, la también actriz culpó a las grandes tecnologías como Facebook, Twitter y Google por el pasado ataque al Capitolio en Washington, D.C., pues según sus palabras, es el resultado de permitir que las personas con odio en sus corazones usen plataformas que deberían usarse para unir a las personas y permitirles que construyan una comunidad. Entre otras cosas, Selena Gómez también denunció que estas redes sociales siguen permitiendo la difusión de noticias falsas sobre el COVID-19 y las elecciones presidenciales, por lo que llamó a sus creadores a que arreglen las cosas en el futuro y no les fallen más al pueblo estadounidense. Así las cosas con Selena Gómez. Son las 10:04, tiempo del centro de la República Mexicana.